Amigos de Expoventa Canadá, estamos nuevamente en una transmisión en vivo. Yo estoy desde mis oficinas en Toronto, Ontario, que es aquí en donde está basado Venta Canadá. Y en estos momentos nos encontramos enlazados vía remota con Cristian Cano, que es representante de Capilano University. Y nos va a estar platicando un poco más sobre esta institución, que es muy reconocida. Está basada en British Columbia, para todos aquellos que tengan un interés sobre esa provincia. Y específicamente está en la ciudad de Vancouver. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tomarte el tiempo y poder ayudarnos a responder todas las preguntas que tenga nuestra audiencia antes de que asistas a la expo. No, un placer. Y bueno, pues para todos ustedes que nos están viendo, ya sea desde su casa, desde el trabajo o desde cualquier parte, recuerden que estamos totalmente en vivo y vamos a estar respondiendo sus preguntas aquí mismo. Así que vayan haciendo sus preguntas y solo recuerden que las preguntas deben de ser relacionadas al tema que estamos platicando. Ni yo ni Cristian somos asesores migratorios y por lo tanto no podemos hacer respuestas o dar respuestas a asuntos migratorios, pero vamos a tratar de responder todas sus preguntas relacionadas a educación porque, bueno, Cristian es el representante de Capilano University para Latinoamérica y el mundo y él les va a poder dar respuesta y él habla español, él les va a poder dar respuesta a todas sus dudas. Ahora sí, Cristian, muchas gracias por acompañarnos ya después de la introducción. Cuéntanos un poquito sobre Capilano University.
Bueno, Capilano University es una Una universidad universidad pública que está pública que está ubicada en la ubicada en parte la parte del norte de norte de Vancouver. Vancouver. Somos una universidad Somos una que universidad que tiene más tiene de 100 programas, más. entonces tenemos diferentes Tenemos enfoques diferentes en la parte enfoques de en la parte de negocios, negocios, cine, cine, animación, animación, turismo, turismo, educación educación infantil, hacemos Early infantil, hacemos Childhood Early Childhood que es Education. Education. También la parte También la parte de de educación educación visual, visual, música. Entonces, es una música. Es universidad una que universidad que tiene tiene una una mucha variedad mucha de variedad de programas. programas. También es una Es una universidad universidad que. que. Perdón. Sí, adelante. Algo que Algo también que nos hace también nos hace diferente es diferente que, es y algo que que, mucha y gente algo no que mucha conoce en gente no conoce en Latinoamérica, Latinoamérica, es que somos es una que somos una universidad de universidad de enseñanza y de enseñanza y de aprendizaje. aprendizaje. En Canadá ¿A qué te tenemos refieres? Dos clases de universidades. Sí, Sí, tenemos dos tipos de tenemos dos universidades. universidades. Tenemos las universidades de Tenemos universidades de investigación, que es como investigación, que es como lo que se conoce lo que se normalmente conoce en normalmente en Colombia Colombia o en o en Latinoamérica, Latinoamérica, que son las que son las universidades universidades que tienen que tienen programas programas de de enfocan un poquito como enfocan la parte de como la parte de ciencias ciencias y tienen y mucho más, tienen los mucho profesores más enfocan mucho de investigar, pero su trabajo principal principal no no es es la la parte parte de de enseñar, Cristian, sino que disculpa, enseñar se es. está escuchando feedback de parte de tu audio. ¿No lo tendrás repitiendo por casualidad el video en otros lados o que se esté o está muy alto el volumen tal vez? Es que se escucha dos veces No, el audio. qué extraño, no lo tengo, solamente lo tengo Solo una vez. tengo una vez. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Sí. Estos son los problemas de estar enlazados vía remota. Sí. Siempre hay alguna cosa, pero bueno, esa es la tecnología. Y bueno, nos estabas platicando sobre la diferencia de Capilano University versus otras instituciones. Sí, bueno, la clase de Bueno, la universidades que clase tenemos, de porque universidades que tenemos dos tenemos, clases de porque tenemos universidades. En Canadá, el enfoque de Capilano el enfoque de University es Capilano que tiene, University pues, es que tiene universidades o universidades de de enseñanza enseñanza y de enseñanza y aprendizaje, aprendizaje, es que los profesores es son que los enfocados profesores en son enfocados enseñar en enseñar y también y tienen también y tenemos clases más y tenemos pequeñas. cosas Las más universidades pequeñas. de investigación Universidades tienen de gestión clases mucho más grandes, de clases 100, mucho más 200 grandes, de 100, estudiantes, 200 mientras que estudiantes, en mientras Capilano que en cuentan Capilano clases cuentan de entre clases de 25 a 40 entre 25 estudiantes. a 40 estudiantes. Ok. ¿Y qué tipo de escuelas tienes tú ahí en Capilano University? Porque sabemos que aquí en Canadá hay instituciones que son muy especializadas a ciertas áreas. Aquí el título de este webinar es Estudia Cine, Turismo y Negocios en Capilano. ¿Qué pudiera englobar todo esto? Ok, bueno, la parte de cine es La algo parte de que es cine es algo bastante que es grande aquí bastante en grande Vancouver aquí en Vancouver. y nosotros tenemos Y nosotros tenemos varios programas en la parte varios de programas en la cine y parte de animación. cine y animación. Tenemos una Tenemos carrera una que es carrera bastante que es única bastante en única Canadá, en también, Canadá, y más que todo aquí en la parte que todo aquí en oeste la parte oeste de Canadá. de Tenemos Canadá. un programa que se llama Tenemos un Bachelor programa of que se llama Motion Picture Bachelor of Art. Motion Picture Art. Es una carrera de Es una cuatro carrera de años para cuatro personas que quieren años trabajar en la parte de dirección, edición, producción de cine y en la parte de televisión. cine y televisión. Aquí en Vancouver, Aquí en Vancouver, la industria del la cine industria del es cine de las es industrias uno más más grandes grandes y trae y trae bastante bastante dinero a la dinero a la provincia. provincia. Entonces hay muchísimo, Entonces hay muchísimo muchísimo, trabajo en esa muchísimo trabajo área. en esa área. Y muchos Y muchos estudiantes, estudiantes, como tenemos como tantas tenemos conexiones tantas con conexiones con Hollywood, por lo Hollywood, que estamos por lo que cerca estamos cerca de de California, California, entonces muchos entonces estudiantes muchos pueden tener estudiantes pueden tener oportunidades de trabajar oportunidad de trabajar con con Hollywood, pero Hollywood, desde pero Canadá. desde Canadá. Y ya, también la Ya, parte de la parte animación de es otra animación es otra que que gigante para gigante para nosotros. nosotros. Hay bastantes Hay estudios de bastantes animación estudios de aquí en animación aquí Vancouver. en Vancouver. Nosotros tenemos dos Nosotros tenemos programas de dos programas animación, de animación, programa de animación programa de 2D y animación programa 2D y programa de animación 3D. 3D. Y de hecho Y hace de hecho dos hace años, dos años el lead el líder animator de de Zootopia era Zootopia un era un estudiante estudiante de aquí de de Capilano Capilano University University y se ganó el se ganó el Oscar. Oscar. Sí, de hecho, sí supe que tenías y has tenido muchos estudiantes que han tenido gran éxito en sus áreas y como mencionaste, este alumno que ganó el Oscar. Y bueno, también les recuerdo para todos los que nos están viendo que Capilano University nos va a estar acompañando en estas siguientes expos. Vamos a estar allá con ustedes en varias partes de Latinoamérica. Vamos a estar en Cali, en Bogotá,
en Quito, en Ciudad de México, Chihuahua, Mérida. No sé si producción nos puede ayudar tantito y nos puede poner el video de las siguientes expos y para que todos ustedes puedan ver un poco en dónde vamos a estar. No sé si ya... No, creo que está teniendo problemas para poner el video, pero bueno, vamos a continuar por acá. Ahora sí, Cristian, no sé si nos pudieras seguir platicando de las demás escuelas que tienes. No tenemos audio por alguna razón, se nos fue el audio de... Ok, ¿me escuchas ahora? Ya, ahora sí. Ok. Me voy a enfocar en la parte de negocios, porque negocios es una de las facultades que más gente está preguntando y es nuestra facultad más grande. Okay. Entonces, en la parte de negocios tenemos la carrera común y corriente, es de 4 años, donde tienen enfoques en la parte de negocios internacionales, marketing, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Siempre son 5 meses. Esa facultad tiene también algo que nos enfocamos mucho en la parte de intercambio, donde los estudiantes durante el tercer o cuarto año pueden ir a estudiar a la universidad con la que tengamos convenio, como en universidades de Europa, Italia, Asia, dentro de Latinoamérica tenemos convenios en Paraguay, en México. Y bueno, y ahora también tenemos la parte de los posgrados. Tenemos una parte que se llama, un programa que se llama North American Business Management Applied. Es un programa que es de 2 años, pero lo hacemos intensivo en 16 meses. Donde el estudiante puede estudiar 10 meses y enfocarse en finanzas, recursos humanos, con negocios nacionales, y después hacer una práctica de 6 meses. Y cuando acaban este programa, sí. Y cuando acaban el programa, pueden aplicar por un permiso de trabajo de hasta 3 años. Oye, y sería. Y es excelente escuchar este beneficio que le da Capilano a sus estudiantes. Y no sé si nos pudieras platicar un poco sobre cómo funciona el poder estudiar y trabajar con Capilano University, porque ese es uno de los grandes beneficios que ustedes ofrecen a los estudiantes internacionales. Sí, bueno, aquí la ventaja es que como somos una universidad pública, entonces los estudiantes cuando están haciendo un programa que sea de un año o más, pueden estudiar y trabajar. Pueden tener 20 horas de estudio mientras están estudiando, 20 horas de trabajo mientras están estudiando, y pueden trabajar durante la educación. Ok. Ahora, si terminan un certificado, un diploma o un bachelor degree o un grado de diploma, pueden aplicar por lo que decimos posgrado de grado permit, un permiso de trabajo después de los estudios. ¿Y qué pasa si el estudiante quiere venir con su esposa o con familia? ¿Eso se puede y cómo funciona ahí en ese caso? La verdad, tengo bastantes estudiantes acá que han traído sus familias. Tengo especialmente en la parte de posgrados, los estudiantes que vienen que son más maduros. Entonces ellos vienen, tengo bastantes estudiantes que vienen con esposo, esposa, con hijos, entonces han podido con familia. Y otra cosa que ¿sí? Mencionó ahora, hablando de familias, también en la universidad tenemos el daycare, el jardín infantil. Entonces hay muchos estudiantes que han podido ubicar a sus hijos en el jardín infantil de la universidad. Entonces no tienen que estar buscando o por traer por todas las hijas al jardín infantil. Y los estudiantes tienen prioridad para ubicar a sus hijos. El jardín es abierto a todo el mundo, pero se le da prioridad a los estudiantes. Oye, tengo una pregunta aquí de un posible estudiante y dice Edcam, ¿será igual de cara a la vida en Capilano University o en otras ciudades más lejanas de Vancouver dentro de BC? Yo creo que muchos tenemos esas dudas sobre los precios, pero también hay unos beneficios, ¿no? Sí, aquí lo vamos a ver, tienes que ver, es como los pros y cons, si vienes con familia o solo, como te puedes ubicar. Vancouver, como tal, si puedes ser una ciudad en el momento que vas a comprar.
Entonces, por ejemplo, si tú estás buscando si comprar un apartamento, por ejemplo, si tú estás buscando... Se te cortó la parte cuando decías que es bastante caro si es que vas a comprar. Sí, si vas a comprar casa o apartamento, puede ser bastante costoso. Pero también tenemos la ventaja que como estamos en una ciudad que es un puerto, entonces también hay cosas que pueden ser más baratos. Por ejemplo, pues, el supermercado, algunas frutas, verduras, baratos, que hay en nuestra ciudad. Yo, por ejemplo, viví en Edmonton. Y, ajá. ¿Y qué experiencia? En Edmonton se me decía que era mucho más caro comprar ir a comprar en el mercado. Claro, claro, pues por la menor cantidad de población, me imagino, sí, más y caro llevar los recursos. El transporte de toda la comida desde Vancouver hasta Edmonton, entonces tiene un costo adicional. Pues todo tiene sus pros y sus contras, es lo que yo le digo a la gente. Uno, si quiere uno vivir en las grandes ciudades, hay más oportunidades laborales a que si vives alejado de la gran ciudad o vives en un pueblito en medio de la nada. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Así como gastas, también ganas. Entonces, todo se balancea. Exacto. Y esa es la gran ventaja. Pero bueno, nos estabas platicando que Capilano University es una institución pública. ¿Qué beneficios tiene el de utilizar o el de ingresar a una universidad pública versus algo privado? Bueno, hay muchos beneficios. Primero que todo, las universidades públicas son mucho más conocidas. Ok. ¿A qué te refieres con que son más conocidas? Pues, por ejemplo, te hablo de casos de, pues, que tengo amigos que no trabajan en universidades ni trabajan en la industria. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen, cuando hablan de tal universidad o tal college, en muchos casos, los mismos canadienses, cuando escuchas de una universidad pública, todos la conocen, saben dónde estás estudiando. Muchos de esos cuando vas a una universidad pública, y muchas veces nosotros no quiero decir que las universidades privadas son desconocidas, porque hay unas muy buenas, bien suenas, reconocidas, pero hay veces que eres bueno, investigación, donde vas a ir, donde vas a una universidad privada. Entonces, cuando vas a una universidad pública, tienes más tranquilidad de que es una universidad reconocida por el gobierno y de que la conocen. Sí, sí, claro. Y oye, de hecho nos están diciendo por acá que si tienes audífonos, porque sí, que sí, se oye un eco. Qué raro, qué extraño que se oiga un eco. Sí, no sé si podemos, si se puede hacer llamada. A ver, vamos a pedirle a producción que nos mande tantito un comercial en lo que solucionamos y vemos si nos pueden solucionar eso, ¿ok? Vamos a pasar el comercial de nuestras siguientes expos.
Ahora son los tres, pero espera. Y me voy de acá. Ahora, ¿ahora qué tal? Mucho mejor. Que ya estoy conectado con el celular, así que, pero todavía escucho el eco. ¿Será que tú no me tienes a mí? ¿Será que tú tienes el video por alguna parte? Porque todavía lo escucho. Yo cerré ya todo. Listo, ahora sí, ya volvimos con todos ustedes y parece ser que ya solucionamos los problemas técnicos que teníamos por acá. Ahora sí, Cristian, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y por rehacer la conexión. Ahora sí, bueno, entonces estabas contando entre una institución pública y una institución privada. Exacto. Entonces, lo que estaba mencionando es que las universidades públicas son por razones más conocidas. Ahora, lo otro es que las universidades públicas, cuando tenemos un programa que estamos ofreciendo, quiere decir que ya le mandamos al gobierno una propuesta diciendo que para esta industria se necesita gente. Entonces, por ejemplo, si tú vas aquí a British Columbia, vas a ver que tenemos el programa de cine, porque tenemos muchos programas de cine aquí en Vancouver, o mucha industria de cine, o la parte de turismo. Vancouver es una ciudad que es turística, pero no vas a encontrar programas de ingeniería de petróleos, por ejemplo. Okay. Pero eso lo vas a encontrar en Alberta. Claro, ¿qué seguridad le puede dar a los estudiantes que van a poder encontrar un empleo al salir? Exactamente, los estudiantes, sabes que lo que estás estudiando se necesita en la ciudad o en la provincia. Entonces hay más posibilidades de conseguir empleo. Oh, sí, y ese es el gran beneficio de las instituciones públicas, honestamente, porque se conectan con las industrias y verifican y van cambiando, modificando los programas, creando, abriendo nuevos, cerrando, si es que se van necesitando. Entonces, ese es un gran beneficio que ustedes les otorgan a los estudiantes. Vamos acá con más preguntas. Por acá nos pregunta Luis Rivera. Buenas tardes, soy de Ecuador. Me gustaría hacer un PhD. No te escuché la última parte. Sí, de hecho, nos dice Luis Rivera, dice, buenas tardes, soy de Ecuador. Me gustaría obtener un PhD o hacer un PhD. Okay, ¿tienes ese tipo de programas? No, entonces en ese caso los PhDs y la mayoría de maestrías es mejor que la hagas en una universidad de investigación. Porque un PhD es un programa en el que tienes que hacer investigación. Entonces tienes que ir a una universidad de investigación. Entonces, por ejemplo, University of British Columbia, o Simon Fraser University, Universidad de Victoria, aquí en British Columbia. O puedes ir, bueno, hay muchas más opciones en Canadá. Ok. Luego también por acá nos están preguntando que cuáles son los requisitos para ingresar a Capilano University. Bueno, los requisitos dependen de lo que la gente quiere estudiar. Entonces, por ejemplo, si tú quieres estudiar, digamos, animación, te vamos a pedir un portafolio, una entrevista, calificaciones del colegio, nivel de inglés. Generalmente, para todos los programas, vamos a pedir el nivel de inglés. Okay. Necesito un IELTS de 6.5 o un TOEFL de 83. Entonces, ya depende del programa. Pero, por ejemplo, para, digamos, negocios, si vienes a estudiar la carrera de 4 años, se te miran las calificaciones, que hayas terminado el colegio, se te mira la matemática, que tengas un 60% como mínimo. Y ya el certificado de inglés.
Oye, ¿y el nivel de inglés cómo lo pueden verificar? Me dijiste el IELTS y qué Está otros el exámenes. Bueno, está el IELTS, está el TOEFL, también hay otro que se llama el PTE, que no es PTE, que no muy es muy conocido, conocido, pues en pues en Latinoamérica Latinoamérica especialmente, especialmente, pero se puede pero se tomar puede allá tomar allá y es una muy buena es una opción muy buena opción también. también. Y hay otro que se Y hay llama el otro que se llama el Kyle. Kyle. Y ya ahí pues Y la ya sería ahí otro después estudiando estás aquí inglés en el colegio. O colegio. también O tenemos también opciones de tenemos estudiar opciones de inglés estudiar con inglés con nosotros. nosotros. O tenemos O tenemos convenios con convenios con escuelas de inglés escuelas de aquí inglés en aquí en Vancouver. Vancouver. Oye, y también tengo, es que tengo muchísimas preguntas, ¿eh? Sorry Okay, no hay si te problema. sigo atacando con preguntas, pero es No, que dale. tengo pregunta tras pregunta, aunque vamos a ir cambiando de tema poco a poco, pero están muy buenas. Entonces nos dice Alberto Saavedra, al terminar la universidad, ¿puedo buscar empleo en Canadá? ¿O la visa solo dura mientras estoy en la carrera y al concluir tengo que salir de Canadá? Esa es muy buena pregunta. Okay, por lo general, Por lo cuando tú general, terminas cuando en tú una terminas en universidad una universidad pública, puedes pública, aplicar puedes por un aplicar por un postgraduate work postgraduate work permit. permit. Entonces puedes Entonces aplicar por puedes un permiso aplicar de por un permiso trabajo de y trabajo y buscar trabajo aquí buscar en trabajo aquí Canadá. en Canadá. ¿Y ese postgraduate work permit por cuánto tiempo es? Ya depende Ya de lo que, depende de lo del que, tiempo que del tú tiempo que tú estudias. Si estudias. tú Si tú estudias un estudias un certificado de un certificado de año, un año, te dan el te permiso de dan el trabajo permiso por de un trabajo por año. un año. Pero ya si Pero ya si estudias un estudias programa un de programa de 2 a 4 años, 2 a 4 años, puede ser puede ser máximo 3 años. máximo tres Ya años. Ya es la es la discreción, discreción es discreción de la de la persona persona de de inmigración. inmigración. Te Te lo lo pueden pueden dar dar por por dos 2 años, años, pero pero como como máximo máximo tres 3 años. años. Ok. Y de hecho tengo muchas preguntas también sobre si tienen tal carrera, si tienen este programa. Para todos los que nos están viendo, les recomendamos que ingresen a la página de Capilano y entonces, y ahí vean los programas que están disponibles para estudiantes internacionales, porque los programas para estudiantes internacionales son diferentes a los de los locales. Tienen que asegurarse de ir a la sección de estudios estudiantes internacionales. Vean qué programas están disponibles y con gusto les podemos ir haciendo respuestas, dando respuestas concretas sobre cada uno de los programas, porque varían y son muchos los programas que hay. Aparte, como les dijo Cristian al inicio, estos programas varían de provincia en provincia, de universidad en universidad, por lo dependiendo de las necesidades de cada ciudad. Entonces, por acá tengo una pregunta muy buena. No sé si tú me pudieras ayudar. Creo que ya la respondimos al inicio, pero dice una persona que le gustaría trabajar en Canadá y estudiar al mismo tiempo, que si se puede. Sí se Sí, puede. se Si puede. estás estudiando en Si una estás en una universidad o universidad o college, y college, aquí no y aquí importa no si sea importa si privado o sea privado o público, público. pero aquí lo Pero aquí lo importante es que importante es tú que cuando estás tú, cuando estás estudiando, estudiando, pues la razón la principal razón por la que estás principal en por la que Canadá es estás en Canadá es estudiar. estudiar. Pero Pero puedes puedes trabajar medio tiempo, trabajar puedes medio trabajar tiempo, 20 horas a puedes la trabajar 20 semana horas a la semana y durante las y durante vacaciones las puedes vacaciones trabajar puedes tiempo trabajar completo. tiempo completo. Ok, y luego también por acá tengo otra pregunta de una persona que dice, oye, pero si yo ya no quiero estudiar, y esa es muy buena pregunta porque honestamente hay muchos que ya decimos, bueno, yo ya estudié mucho en Latinoamérica, ¿cómo le puedo hacer para poder trabajar en Canadá? Bueno, pues para todos los que nos están viendo, esto les voy a contar la realidad. En Canadá, para poder trabajar en Canadá necesitan un permiso de trabajo. Y para obtener esa visa de trabajo necesitan que una empresa les dé una oferta de empleo y con esta oferta de empleo entonces tramitar el visado. No es tan sencillo. Y en realidad por eso es que una de las formas fáciles para poder trabajar en Canadá es mediante los estudios. Y en una institución como Capilano University pueden lograr este sueño y además obtener el permiso de posgraduado que si siguen los requisitos eventualmente pudieran. Si no cambian las leyes migratorias, acceder a la residencia permanente siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Cristian, ¿estás allí? Sí, aquí te estoy Aquí te estoy escuchando. escuchando. Ah, ok. No, Ya, no sé, sí. quería ver si querías complementar algo. No, 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 lo que No, lo dijiste que es dijiste es perfecto. perfecto. Y Y aparte de aparte de eso, eso, aquí ya pues aquí como ya para pues como para complementarlo, complementarlo, pues sería pues que sería que también depende de lo también que tú depende de lo quieres que tú trabajar. quieres En muchos casos, trabajar. las compañías canadienses miran que los estudiantes tengan Que los estudiantes tengan estudiantes que estudiantes, que tengan tengan estudios estudios en en Canadá. Canadá. En En muchos muchos casos ellos casos, ellos quieren quieren que que tengan tengan los los estudios en estudios Canadá y en que Canadá y tengan que también tengan experiencia también laboral en experiencia Canadá. laboral en Canadá. Entonces es bastante difícil conseguir ese permiso.
¿Sí me escuchas, Cristian? Sí, te escucho. Sí, perdón, es que se me cortó ahí tantito. Sí, claro, es muy importante tener la experiencia laboral en Canadá. Eso hace gran diferencia para los empleadores. Exacto. Bueno, no sé si nos pudieras platicar un poco más sobre Capilano, sobre los requisitos, ya los vimos, los enumeraste, es el idioma, es las calificaciones de la cita para ingresar a Capilano. Exacto. Ahora, algo que tienes que ver aquí en Capilano y que a veces confunde a la gente es que tenemos dos clases de programas. Okay. Van a ser los programas que son muy competidos, que recibimos muchísimas aplicaciones porque son populares, y los programas que les decimos que son de Rolling Admissions, que son programas que son también bastante grandes, pero pues como tienen también tanta demanda, hemos podido abrir más secciones. Entonces, por ejemplo, lo comparo, por ejemplo, en la parte de negocios. Negocios tenemos la ventaja de que, pues, como es un programa que es mucho más fácil de enseñar en la parte, pues, de metodología, y pues, no necesitamos como tantos recursos como en el área de cine, porque en cine tenemos cámaras, necesitamos estudios, entonces tenemos más limitaciones. Entonces, por ejemplo, en negocios tenemos la oportunidad de aceptar estudiantes en enero, en mayo y en septiembre. Entonces, okay. Entonces es un programa que puede recibir un número de estudiantes mucho más grande. Mientras que mientras que los programas de cine, animación, música, y son programas que son un poco más limitados. Por lo que, por ejemplo, en animación tenemos nuestros estudios de animación, pero pues cada estudiante recibe su computador, su área de estudio, y es su área para todo el año. Entonces, por esas limitaciones, solamente podemos aceptar 52 estudiantes al año. ¡Wow! Y recibimos aproximadamente 400, 500 aplicaciones. Entonces sí es competido ingresar a Capilano. Es bastante competido. Para algunos programas es muy, muy, muy competido, y hay algunos estudiantes que aplican por 3 años para poder entrar. Tuve un estudiante que aplicó 4 años seguidos tratando de entrar a animación. Oye, y una pregunta, precios, porque me están haciendo pregunta de cuánto cuesta ingresar a Capilano y que si ustedes ofrecen becas. Digo, todas las instituciones con las que yo he platicado, canadienses, no tienen becas para extranjeros, pero no sé si tú tendrás algo que nos puedas platicar al respecto. Ok, bueno, los precios por lo general también varían dependiendo de la carrera. Entonces, por ejemplo, negocios o humanidades vienen a ser como los más baratos y están en $19,000 canadienses al año. Al año. Exacto. Ah, bueno, ahora si lo comparamos con una universidad privada de Latinoamérica, están cerquita. Bastante. Ahora, si lo ahora los programas que son, por eso las carreras que son más baratas, pero también otras carreras que los precios incrementan, especialmente la parte de animación, cine, animación está como en $33,000 canadienses el año. Es un programa de 2 años. Pero ya salen directos a Hollywood también, es que, sí, trabajan, que comparas. También salen con prácticamente que consiguen trabajos inmediatamente. En la parte de cine, animación, los estudiantes consiguen trabajo bastante fácil. Ahora, British Columbia como provincia está muy bien en este momento. Estamos muy bien económicamente, entonces también es mucho más fácil conseguir trabajo en este momento aquí en Vancouver y en British Columbia en general. Es bastante fácil, hay muchísimo más trabajos acá. Sí, ahora, y ese es uno de los grandes beneficios de esa provincia. Sí, tenemos una economía bastante fuerte que está creciendo muchísimo. Ahora que está hablando de negocios, pues también quiero hablar de una facultad que a veces, especialmente en Latinoamérica, tendemos como a olvidarla, pero que es bastante grande aquí, es la parte de turismo. Vancouver, bueno, tuvo los Juegos Olímpicos hace 10 años. Estamos en un lugar que es hermosísimo, y una de las ventajas de Vancouver es que, como estamos al lado de las montañas, tenemos mucha gente viene a esquiar, a hacer snowboarding, deportes de invierno durante la época fría, y la época fría en muchas partes de Canadá
no es una época de turismo. Tú puedes ir a muchas partes de Canadá, más que todo en el verano, porque es cuando es bonito, es iluminado, y Vancouver es espectacular en el verano, pero también es espectacular en el invierno. Entonces atrae muchísima gente y entonces tiene una industria de turismo que es constante. Claro. Entonces hay muchísimo trabajo. Y para un latinoamericano, para alguien especialmente si hablamos español, o sea, aquí llega mucha gente que habla español, y si tú vas a trabajar en la parte de turismo, hablar el español es una ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué Entonces, sería una ventaja ahí en Vancouver? Uno no se imaginaría que es una fuera una ventaja ventaja. porque si tú estás trabajando en la industria de turismo, pues obviamente tus clientes van a ser, la mayoría de tus clientes, de la gente con la cual estás trabajando, va a hablar español. Okay, Entonces, okay. de hecho, aquí en Capilano tenemos un programa que se llama Tourism for International Students o Turismo para Estudiantes Internacionales. Y de hecho, en ese programa reconocemos que el hablar otro idioma es una ventaja para el estudiante. Entonces, es el único programa en el que pedimos un nivel de inglés más bajo que en el resto de programas, porque se Okay. asume que el estudiante va a estar utilizando su idioma. Entonces, por ejemplo, para el resto de carreras pedimos un 6.5 del IELTS, pero para Y Turismo para también no es Estudiantes. muy alto ese nivel de IELTS que exigen el 6.5. 6.5 es un promedio normal aquí en Canadá. Es un promedio ya, o sea, es un nivel alto. Pero el 5.5 sería un intermedio alto. Pero entonces aquí se asume que el estudiante Okay. va a mejorar el nivel Oye, de inglés. Sí. y tengo acá una pregunta de parte de Freddy Hernández y dice. Ok, buena pregunta, porque aquí también vuelve a entrar lo de la universidad pública. Los precios, bueno, incluyen lo que es la matrícula o la colegiatura, como le digan, depende del país. Incluye todos los servicios de la universidad. Incluye un seguro médico extendido. Aquí una de las cosas que muchas veces la gente se confunde es que los estudiantes internacionales van a tener que pagar por su seguro médico a la provincia, que se llama el MSP, y eso son $70 al mes que van a tener que pagar. Okay. Pero en la colegiatura reciben otro seguro médico que cubre cosas que no están incluidas en el Medical Services Plan, que viene a ser como ideas al dentista, que aquí en Canadá es bastante caro, Sí, o sí es. si tienes gafas, entonces puedes ir al oftalmólogo, te cubre parte de las gafas, o todo depende del costo de las gafas, masajes, seguro de viaje, y por ejemplo aquí en Vancouver, pues estamos muy cerca de Seattle, estamos a 2 horas, 3 horas de Seattle, entonces mucha gente va a pasar el fin de semana en Estados Unidos, y en Estados Unidos ya pues el seguro médico no te cubre, pero ya si tienes un seguro de viaje, te cubre en Estados Unidos, y Estados Unidos es bastante caro si te pasa algo, y pues no, te cubre muchísimas cosas más. Lo otro que es grandísimo es que, o sea, esto sí es único de universidades o colegios públicos, es que tenemos algo que se llama el UPass. ¿Qué es eso? Entonces el UPass es una tarjeta, te muestro cómo es, aquí tengo en mi bolsillo. Bueno, esto lo tienes que comprar. La tarjeta es la Okay. que utilizas para el transporte público. Entonces la tarjeta te cuesta $6 y de hecho si tú te regresas a tu país, tú puedes ir, regresar la tarjeta y te devuelven los $6. Pero Capilano se encarga de recargar la tarjeta todos los meses. Mientras tú estás estudiando acá, tú puedes utilizar el Okay. transporte público, puedes O sea, ya colocar viene el incluido el transporte público básicamente en la colegiatura. Exacto. Okay, Entonces, y eso es una de las excelente. ventajas de las universidades públicas. Las Es. privadas, hasta donde tengo entendido, no cubren no tienen el UPass. No, y ese es un gran beneficio para todos los estudiantes, especialmente de Latinoamérica, que vamos a venir a estudiar y a utilizar nuestros ahorros para, pues, un sueño, porque en realidad es un sueño, es cumplir un sueño de estudiar en Canadá, obtener un diploma que una licenciatura o una maestría que sea reconocida en todo el mundo y que además nos permita estudiar y trabajar, que ese es un gran beneficio que ofrecen ustedes. Exacto. Y bueno, pues no sé si me quisieras platicar un poco más de Capilano, algo más que me quieras contar, porque ya no veo preguntas por acá de nuestra audiencia en este momento. Bueno, pues algo que, o sea, que, bueno, de pronto tú mostraste el video al principio, pero también la ubicación de Capilano University es espectacular. Estamos ubicados en medio de un bosque, entonces, Se vio en el video al inicio, ¿eh? Y ahorita sí. lo pueden pasar otra vez.
Sí, es algo que de verdad que es una es un lugar bastante lindo. Así que si tú te estás estresado por exámenes o por ejemplo a mí me pasa a veces con el trabajo y necesitas como que irte a la naturaleza, respirar aire puro, lo tienes aquí simplemente afuera. De hecho tenemos un parque que se llama Lynn Valley, que está como a 10, 15 minutos caminando y tienes ríos, montañas y o sea, estás en medio de la naturaleza. Estamos bastante cerca de Grouse Mountain, así que si quieres aprender a esquiar, snowboarding, puedes estar allá en menos de media hora. Esa es una Entonces, de las grandes ventajas de Vancouver, honestamente. ajá. Yo que tengo amigos que viven allá en British Columbia, yo los veo que cada fin de semana se van a acampar, se van a esquiar, se van a hacer una actividad de outdoors que se usa tanto allá Sí. y se me hace increíble. Digo, aquí en Toronto sí, sí hacen las actividades, pero yo siento que allá, o al menos será que tengo amigos muy aventureros y yo no lo soy, pero yo los veo paseando todos los fines de semana. Por lo menos aquí en Vancouver sí tienes que estar muy conectado a la naturaleza. Hay muchísimas cosas con la naturaleza que y es lo que de verdad, o sea, de las cosas que más me gustan a mí también, porque puedes, de hecho, yo que vivo en el centro, también tenemos Stanley Park, entonces también puedes estar en el medio del bosque, a unos minutos del centro de la ciudad, del medio del downtown. Entonces es también muy lindo. Y acá Y tengo un. Ah, sí, sigue, perdón. no, sí, dale. Tengo una pregunta de Andrea Muñoz. Dice, Cristian, ¿qué nos puedes contar de las zonas comunes de las que pueden disfrutar los estudiantes? Ok, bueno, es una universidad, como es una universidad pública, tenemos también muchísimas cosas. Tenemos, de hecho, como tenemos el programa de cine, tenemos nuestro propio teatro de cine. De Okay. hecho, los sábados, nosotros tenemos la página web. Como es parte de la educación de los estudiantes de cine que estén actualizados con las películas que han salido, por lo general todos los sábados tenemos películas gratis para los ¡Wow! ¡Súper estudiantes. Entonces, bien! o sea ¿Y que qué si tipo de sale una películas película, podemos encontrar? Digo, si te acuerdas de alguna reciente. o sea, cuando sale una película así popular, por lo general, o sea, cuando salió, por ejemplo, las de Avengers, ese mismo fin de Ok. semana las teníamos ahí y tú puedes ir a ¡Wow! verlas gratis ahí, entonces ahí te ahorras un dinero. Lo otro, también tenemos un gimnasio, tenemos clases de yoga y son bastante baratas aquí en la universidad, porque en Vancouver puede ser bastante caro. Por ejemplo, un estudio de yoga te puede salir $24 la clase y aquí te puede salir como entre 3 y $5. Entonces, Ok, no, sí, la verdad que sí es un ahorro. te ahorras ¿Y muchísimo. qué otra facilidad o Bueno, qué otro espacio tenemos tiene el campo? las cafeterías, a ver, de cafeterías, tenemos muchos espacios verdes, eso es lo que más vas a encontrar. Los Es la estudiantes, ventaja de Vancouver, sí. honestamente, los espacios verdes por todos lados. Pero más que todo aquí en la universidad, algo que la gente ve es que es muy verde. Cuando tú ves una foto de la universidad, de hecho es muy difícil tomar una foto porque los árboles son mucho más altos que los edificios. Entonces estamos Wow. en medio de un bosque como tal. A ver, después, bueno, está la cafetería, tenemos varios estilos de comida en nuestra cafetería. También los estudiantes de música, aquí algo que son estudiantes bastante peculiares porque pues los de música y los de actuación y teatro tienen también tenemos nuestro teatro para obras de teatro. Los estudiantes de música por lo general tienen conciertos, hay lugares en los que te puedes ir casi todos los días y puedes escuchar un concierto de jazz a la hora del almuerzo. Y a veces lo hacen en la cafetería delante de todo el mundo, pero si estás en la Wow. facultad de música, hay lugares donde tú puedes ir y sentarte a escuchar un concierto de jazz. Oye, por acá tengo más preguntas, ya se nos está acabando el tiempo. Mira, Que Freddy dale. Hernández nos pregunta que cuántos programas de maestrías y dónde está, se me fue la pregunta, acá estaba, ¿cuántos máster o posgrados están ofreciendo en Capilano University? Bueno, la parte de posgrado nos estamos enfocando más que todo en la parte de negocios y ahí nos estamos enfocando en finanzas, recursos humanos, recursos humanos, marketing y negocios internacionales. También tenemos otro en la parte de turismo. Se llama Global Hospitality and Tourism Management, que también es muy recomendado. Y hay otros dos que son más especiales, que es uno que se llama Applied Behavior Analysis, que es para trabajar con personas que tienen autismo. Pero aquí te pedimos algo de experiencia laboral en el área y Okay. tiene que ser aprobado por la provincia de British Columbia.
Entonces, es un poquito más complicado, pero no es imposible. Y hay otro que se llama Early Childhood Care and Education, que es para trabajar también con niños de entre 2 a 5 años. Pero aquí la cuestión con ese es que no te lo recomendamos si tú planeas quedarte en Canadá, porque ese Okay. programa no te da lo que necesitas para sacar la licencia para trabajar con niños pequeños, porque se asume que ya tienes la licencia. Entonces, Okay. bueno, pues depende de lo que Freddy esté buscando, pero si nos enfocamos más que lo más recomendado para estudiantes internacionales aquí en Capilano, tienes en la parte de negocios y la parte de turismo. Okay, excelente. Por acá nos pregunta Sonia Marcela que si cuentas con marketing de turismo. Bueno, entonces la ¿Tienes algo parte, similar? bueno, de hecho sí, el programa de Global Hospitality and Tourism Management viene con un componente de Tourism Marketing. Okay. O sea, Y acá, Alberto, ¿sí? de hecho el programa antes se llamaba Tourism Marketing, solo que le cambiamos el nombre porque también trabaja mucho la parte de hospitality, Okay. pero Tourism Marketing es grande. Ok, por acá pregunta de Alberto Saavedra. ¿Necesito traducir algún documento oficial para poder inscribirme? Por ejemplo, estudios previos, acta de nacimiento, o solo con el nivel de inglés puedo aplicar. Bueno, tienes que mandar las calificaciones del colegio y si las calificaciones del colegio o de la universidad están en otro idioma que no sea el inglés, tienes que mandarlo a traducir por un traductor oficial. Y esto es en todas las universidades y colegios, por lo menos los públicos de Canadá, siempre te vamos a pedir la documentación traducida. Y una pregunta, ¿ustedes tienen a quién referirle en cada país al estudiante o ellos cómo encuentran a alguien? La verdad, no tenemos traductores que refiramos. Por lo menos los estudiantes lo hacen por su cuenta, pero trabajamos con varias agencias, entonces podemos siempre recomendar alguna agencia y las agencias ya pueden recomendar al traductor. Perfecto, muy bien. Y por acá nos pregunta Fabila Ilse, ¿el estudio que tiene relación con autismo tampoco te permite quedarte en Canadá? No, si te permite quedar en Canadá. Puedes Okay. pedir el postgrado work permit. O sea, Okay. siempre que termines un programa, un diploma, un bachelor degree, o maestría, o hasta los certificados, te permiten aplicar por el postgrado work permit. Okay, excelente. Vamos por acá con la última pregunta. Andrea Muñoz Tobón dice: Hola, Cristian y Steven. Gracias por el espacio. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes internacionales y canadienses en la universidad para aprovechar el intercambio cultural? Ok, ahora la universidad, no tengo el promedio exacto, pero somos 9.000 estudiantes y aproximadamente 2.500 estudiantes internacionales. Ok, y Entonces, entonces no sabes más o menos cuántos son los locales y cuántos son los internacionales. o sea, en promedio, déjame calcularlo aquí rápidamente, pero sería como un 75% de canadienses y 75 25 locales. internacionales. Ok, Sí. súper bien, o sea que sí, sí pueden conocer a un poco de todos lados. Y por Sí, acá nos dice Andrea Muñoz Tobón, Cristian, ¿por qué elegir una universidad como Capilano para emprender un sueño y un proyecto educativo? bueno, pues depende del sueño y el proyecto educativo que tú quieres. Aquí depende si tú quieres estudiar el programa Capilano. Es algo que nos enfocamos, es que tenemos programas que son muy únicos. Okay. Entonces también es algo que vas a ver que muchos de nuestros programas solamente los vas a encontrar aquí. Por ejemplo, el Bachelor of Tourism Management. Somos la única universidad pública en Vancouver que ofrece ese programa. Lo mismo con la parte de Applied Behavior Analysis. Somos la única universidad en Canadá que tiene ese programa. Entonces, es una universidad que es innovativa en esa área. Y es una universidad que también es muy especializada y tiene un servicio educativo bastante personalizado. Entonces, estás en una universidad que relativamente puede ser grande cuando la comparas con universidades en Colombia o en otros países, pero la verdad es que es una universidad que se enfoca mucho en la parte de comunidad, entonces recibes muchísimo apoyo de los profesores. Y es muy reconocida esa universidad. Honestamente, yo he escuchado maravillas de esa universidad. Acá tengo pregunta de Francisco Isidoro. Dice, si he terminado una licenciatura en México, ¿inmediatamente puedo hacer una maestría en Canadá o tengo que esperar un tiempo? Con nosotros tú puedes hacer, pues nosotros tenemos una maestría que se llama el Master of Science of International Business y no te pedimos experiencia laboral.
Pero te vamos a mirar las se te cortó calificaciones de la tantito lo universidad. de la maestría. ¿Cómo se llama la maestría? Masters of Science in International Business. Okay. Y y en esa no te miramos la experiencia laboral. Es apreciada si la tienes, entonces te puede dar puntos, pero lo que se te mira más que todo son el nivel de inglés y tus calificaciones en la universidad. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Cristian. Gracias por estar con Okay. nosotros, por acompañarnos, por explicarnos un poco sobre Capilano University. Y para todos los que nos están viendo, recuerden, Capilano University va a estar presente en la expo y les va a poder dar información en persona. Ahí vas a estar tú. ¿En qué ciudades vas a estar? A estar en Bogotá, en Ciudad de México y Mérida. Perfecto. Entonces, para Sí. todos los que estén ahí en esas ciudades, Capilano University nos va a estar acompañando y les puede responder sus dudas. Si ustedes se encuentran en otra ciudad a la que Capilano no va a ir, incluso si no vamos a ir con la expo, escríbanle. Aquí aparece en pantalla su correo electrónico y él de seguro les puede apoyar para registrarlos en la institución. Toda esta información que dimos el día de hoy aplica para todo el mundo, no es solamente para México o Ecuador. Entonces, acérquense a él, para eso está, para apoyarles a cumplir su sueño. Y Steven, antes de que nos vayamos, te pido que pongas el video de Justin Trudeau. Así es. Antes de que lo pongas, explico. La universidad cumplió 5 años. Bueno, ya estamos en el 2020. Fue en el 2018, pero ya tenemos nuestros 51 años. Pero cuando cumplimos nuestros 50 años, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hizo un video especial para la universidad también. Entonces, hablando sobre las ventajas de estudiar aquí en Capilano también. Ok, excelente. Bueno, Bueno. terminando entonces ponemos ese video. Bueno, a todos los que estuvieron acompañando en esta tarde, les recordamos, este día tenemos más webinars. Tenemos un webinar seguido de esto a las 3 de la tarde, horario de México. Y vamos a estar platicando con el consultor de migración, David Méndez, y vamos a platicar sobre cómo poder estudiar y emigrar a Canadá después de haber estudiado. Y para todos aquellos, también nos van a responder preguntas sobre cómo pueden estudiar y trabajar en Canadá. Entonces, para todos aquellos que quieren saber más, les invitamos a que se mantengan en este mismo canal y vamos a platicar con todos ustedes nuevamente. Bueno, pues ahora sí, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo y pues te esperamos en la expo, nos vemos en la expo. Muchas gracias, Steven. Saludos a todos. Gracias, hasta luego, nos Hasta estamos luego. viendo en un ratito, hasta luego. Gabriel, and I'm from Brazil. And I'm from India. Yeah. Hello, everyone. Bonjour à tous. Change and progress happen when students lead the way. That's as true today as it was in 1968 when Capilano University first opened its doors. Since then, CapU has empowered thousands of Canadians and people from around the world. Your alumni are artists of all kinds and educators and executives in every field. Above all, they're leaders. Which brings me to my wish for tomorrow. CapU has put its students first for the last 50 years. Well, don't stop. Be a model for campuses across Canada and around the world. C'est en faisant passer les étudiants en premier que vous devenez porteur de changement. Enjoy your celebrations and congratulations again.